Muy buenas noches a todos y a todas. Realmente escuchar tantas cosas buenas que eh, están ocurriendo en nuestro país inspira. Y yo hoy quiero eh, decirles con certeza que los sueños sí se cumplen. Y eso es que quiero compartir con ustedes algo, eh, un poco de mi historia, de mi infancia y cómo eso impactó en mi vida y dónde estoy hoy y qué estoy haciendo. Eso es humildemente lo que quiero compartir esta noche. Los sueños sí se cumplen. Yo vivía eh, a la ribera del río Paraguay. Soy de origen de padres inmigrantes. Ellos vinieron de Ucrania pensando darle a sus hijos una mejor vida, una mejor situación. Pero por esas circunstancias de la vida tuvieron que eh, radicarse frente al río Paraguay, precisamente en Ceballos Cue, donde hoy día está un puerto importante funcionando en ese lugar donde era mi casa. Transcurría mi vida realmente. Eh, al lado de mis padres, mis padres esforzándose mucho, eh, lograron construir dos dormitorios de ladrillo. Gran logro para ellos en ese momento, porque si ustedes vieran el barrio donde yo crecí, eran de picanillas, adobe, y eso ya era mucho pedir. Entonces era un barrio bastante eh, con muchas precariedades, pero con muchas ganas de salir adelante. Eh, hay momentos en la vida donde uno se pone a pensar y dice, pucha, eh, hay elementos en la vida que te generan transformación y esos elementos son tres en mi vida que quiero compartir con ustedes que generaron mi transformación. Una de ellas es la fe, la otra es la oportunidad que me dio el contexto y la última es el dar, el compartir. La fe depende de mí. Realmente la fe nadie te puede imponer, nadie puede obligarte a creer o a hacer algo que no está en, en uno mismo. Eh, como yo viviendo en esa realidad, en ese contexto, yo podía visualizar que hay otra vida, que hay otra manera de hacer las cosas, aunque yo no lo pudiera ver palpablemente con mis ojos. Pero sí estaba convencida de que existía eso. Tan convencida que me subí a la canoa con mi mamá, como vimos en la lámina anterior y nosotros arreglando nuestras redes ahí conversábamos y decíamos en una oración sencilla le decíamos a dios nosotros necesitamos los mejores pecados los urbí, los pacú que cuestan un poco más caro y que podemos obtener mejores ingresos para poder sostener ese día nuestra familia a, 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 en mi casa comprar los insumos que necesitamos para sobrevivir de esa manera confiando en dios salíamos eh, de, del creer y del, del poder hacerlo salíamos con nuestro trabajo, no nos quedábamos en la retórica de la oración, salíamos, tirábamos las redes y realmente Dios proveía los pescados para poder subsistir. En ese entonces le decía a mi mamá, mamá, me encantaría, yo estoy segura que voy a viajar mucho y quiero ayudarle a mucha gente en el mundo. Y mi mamá decía... Mari, qué lindo tu sueño, pero aterrizada y vi la realidad. Te das cuenta que apenas nos alcanza para vivir y, y que es eh, un sueño muy lejano lo tuyo. Pero, dada la casualidad, a los 20 años pude viajar eh, por medio de la iglesia donde participaba y pude compartir con mucha gente. Las oportunidades se generan en mi entorno. Hay elementos como, por ejemplo, eh, la familia donde te dan chances de ir interrelacionándote con otros. Eh, y eso me recuerda que en mi casa, a la orilla del río, eh, mis padres tenían amigos que vivían acá en el centro de Asunción y nos invitaron un día a su casa. Yo no conocía lo que era un comedor. Para mí era un, un lugar eh, desconocido por el hecho de que no había un lugar formal en mi casa donde teníamos una mesa y nos reuníamos a comer. Y la otra cosa que me llamó poderosamente la atención era el baño. El baño, impresionante para mí, porque tenía una ducha. Lo que más conocía yo era tirarme al río. Mi casa estaba enfrente al río, entonces para mí fenomenal era tirarme y punto. Ahí realmente descubrí una ducha eléctrica que posibilitaba que uno lo que hace cada día abrir el grifo y te sale agua. Realmente eran elementos muy importantes que me hicieron descubrir otro mundo. También, como les dije, el tema de la iglesia que confió en mí, me mandó a capacitarme fuera del país y fueron agregando conceptos muy claros en mi mente, que no importa cómo le ves a Dios y cómo pensarás Dios, las personas debemos vernos más allá de nuestras ideas y de nuestras inquietudes. Entonces eso era otro elemento sumamente importante. Un día una vecina de Puerto Botánico, porque ahí pasé gran parte de mi vida también, nos invita eh, a formar parte de un grupo de personas, nos cuenta que hay una ONG que está queriendo instalarse en el país. Y que quiere abocarse a la construcción de viviendas y, especialmente, abocaba a viviendas sociales, a personas de escasos recursos que no tienen posibilidad de adquirir por sí sola. Entonces, me encantó la idea de formar parte de este grupo, colaborar en la elaboración de los documentos que se solicitaba para que nos instalemos formalmente en el país. Dije. Pucha, ese es el sueño que yo siempre quise aportar de alguna manera, no solo de la retórica del amor de Dios, sino que con acciones concretas y poder transformar la vida de la gente con mi grano de arena desde donde lo que yo estoy y de donde yo puedo hacer las cosas. Entonces, fueron elementos realmente que enfocaron mi vida hacia otro rumbo. Dar, uno piensa, eh, 20 años... Una hija de pescadores a la ribera del río, ¿tiene algo que dar? Pues sí, pude viajar y pude dar lo que yo tenía, lo que yo conocía. Eso realmente eh, generó mucha seguridad en mí y pude abrirme a otro mundo muy diferente al que yo estaba habituada. Una de las cosas que quería seguir haciendo es ser misionera, ir a otros países y hablar del amor de Dios, pero en forma práctica. Un elemento que sí me hizo retornar al país era el baño de mi casa. El baño de mi casa seguía siendo una letrina. Por lo tanto, dije, tengo que regresar a mi hogar, a cambiar mi mundo desde mi realidad. Y regresé a mi casa y pude construir el baño que tanto quería, que tanto vi en otros lugares que los demás sí tenían. Eso cambió realmente mi mundo al poder hacerlo. Entonces... Eh, Hoy día eh, soy la directora de Hábitat para la Humanidad. Después de haber pasado como voluntaria, empecé en la organización como secretaria y hoy digo que la causa de la vivienda está en mi ADN. Es lo que me impulsa porque desde mi vivencia pude experimentar las condiciones eh, que un chico tiene al tener un baño alejado de su casa. Y siempre pongo este ejemplo eh, que he visto, no es un ejemplo, es una vivencia que vi en las comunidades, donde la, la persona, el niño se va hasta el baño con un paraguas cuando llueve. Esto realmente me conmovió tanto y cuando me puse a pensar, eso realmente fue mi realidad. Es la realidad que yo viví y es la realidad... Eh, que, que hoy día 43 de cada 100 familias paraguayas tienen donde no cuentan un lugar adecuado donde vivir. Dar oportunidades eh, requiere eh, tener fe, requiere realmente eh, instarnos a todos desde el lugar donde estamos, ser copartícipe de construir el Paraguay desde cada hogar. Eso es lo que queremos hacer desde Hábitat para la Humanidad y les invita, nos invitamos a nosotros, así como yo pude cambiar mi realidad desde mi hogar, también cada uno de nosotros puede cambiar su mundo de acuerdo a su realidad. Muchas gracias.